Amigos de CNC Noticias, hoy en el Click del Día, invitadazo como siempre. Es vocalista del Binomio de Oro que un día decidió hacer su carrera en solitario y hoy triunfa no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Deiner Bayona, bienvenido a CNC Noticias. Hombre, Yair, de verdad muy contento de estar en este prestigioso y grandioso programa como lo es CNC Noticias, saludando a todos los televidentes que están pegaditos en este momento. Claro que sí. Deiner, digamos que su experiencia hoy pues ha dado frutos y estamos ahorita a puertas, ¿no?, de tener nuevamente en circulación algo que se viene cocinando desde hace rato. Háblenos un poco de eso. Yo creo que ya tengo un año y piquito donde ya estoy haciendo el disco, más o menos. Es un disco que viene conformado de música romántica, bonita, muy gustosa por toda la parte de Valledupar, como también la parte internacional, la parte de Colombia también. Lo estoy haciendo para el gusto de muchas personas. Vienen canciones románticas, vienen canciones alegres para todo el público colombiano e internacional. Claro, ahí vemos y escuchamos un poco de temas que tienen influencia un poco moderna, ¿no?, pero que conservan la tradición de la música vallenata. Sí, conservamos la tradición porque en sí, hombre, no te imaginas, aquí contándole aquí a la gente, uno por fuera cuando está viajando, ahora que estaba en Perú, que nos tocó quedarnos allá 4 meses y 7 días, exactamente los conté, escuchábamos una caja, una guacharaca, y de verdad nos llenamos de sentimiento, porque es lo nuestro, es lo que con lo que nosotros nacimos, y de verdad nos llena de mucho sentimiento y mucho amor. Brindarles a la gente, llevar el nombre de Colombia por fuera, de verdad que es un orgullo, llevar el nombre también como Deiner Bayona, porque estando en Binomio se vieron experiencias muy bonitas y muchos aprendizajes que ahora los estamos aplicando. Hablando de eso un poco, de la Universidad del Vallenato, digamos, ¿qué está poniendo en práctica de lo que aprendió con Israel Romero, con grandes exponentes de la música vallenata y que usted diga ahora ha plasmado en este trabajo discográfico? Yo creo que yo nací escuchando esa música del Binomio de Oro, de verdad, vinimos empapados con eso, al lado del maestro Israel Romero, que es una experiencia muy bonita y muy linda, tratar de hacer esa música tan bonita que de pronto... no digamos que se está perdiendo, pero la música romántica, de verdad que en sí todos nos enamoramos, nos desenamoramos, sentimos de pronto en el corazón, del corazón mana la vida, dice la Biblia. De verdad que es bonito todo el aprendizaje, todo lo que hemos puesto, todo el empeño, todo eso grandioso que hemos tratado de escoger canciones bonitas de compositores de acá, de Valledupar también. Vengo grabándole a un argentino, súper, una canción súper romántica. El sencillo es de los míos también. El álbum, creo que lo voy a decir aquí, pero ya tiene nombre, todavía no lo vamos a decir. Bueno, ya vamos a ver si le sacamos el nombre ahorita del trabajo musical, pero explíqueme cómo es eso con un argentino escribiendo para música vallenata. Mira, la hicieron, eso le llaman ritmo, creo que es chaqueño en sí. La música la hicieron al estilo de ellos. Él me la muestra y me dice, Deiner, lo que pasa es que yo quiero que usted me grabe, que grabe esta canción. Y yo la escuché. De todas maneras, yo la escuché y dije, uy, esta canción la podemos pasar a paseo. La podemos poner en paseo. Yo no digo que se nos complicó, pero fue algo súper, súper bonito al pasarla al paseo, al vallenato. Fue algo súper espectacular, una experiencia muy bonita porque en sí nosotros nos decían, pero una canción de un argentino y componiendo de esa manera, ¿sí entiendes? Pero en sí tienen su talento que de verdad lo llevan también en el corazón, personas de Dios súper excelentes y compositores súper excelentes, gente muy exitosa allá en Argentina. Y yo creo que pronto van a escuchar esa canción y se van a enamorar de esa canción. ¿Esa canción la grabó en ritmo de qué? ¿De paseo? Un paseo vallenato. Estaba en el ritmo chaqueño de ellos, que es tipo ranchera, creo, parecido a la ranchera. Deiner, ¿y con qué canción vamos a empezar a abrir, digamos, este álbum musical? Se llama La Realeza. Es una canción de mi autoría. Es una canción que quiero mostrársela a todo el público. Quiero que la escuchen. Yo creo que le llamamos La Realeza antes que me preguntes y ahí le vamos a decir. Se hizo llamar el público, la gente que me quiere, que ha difundido mi música. Esa gente se ha hecho llamar La Realeza. Dicen que, primero que todo... exaltando a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero dicen que en el corazón soy el Rey del corazón de ellos. Entonces, excelente nombre, ¿no? Por eso es que se llama La Realeza.
Y bueno, vamos a escuchar entonces algo de este tema. Vamos a escucharlo, vamos a poner a empezar a que la gente empiece a familiarizarse con lo nuevo de Deiner Bayona. Eso dice un pedacito. Porque como me besa, a mí nadie me besa. Que como tú me abrazas, a mí nadie me abraza. No quiero que seas de mi cuento una princesa, mi reina de verdad, no de un cuento de hada. Enamoraste al rey de toda la realeza, porque a decir verdad, sin ti ya no soy nada. Me haces tocar el cielo y yo llamando a tierra, porque si tú me amas ya no quiero nada, y es verdad. ¡Wow! Eso suena boom. Es verdad, es un tema súper romántico medio, porque es alegre también a la vez. De verdad es para enamorados, es un tema súper lindo, que creo que vamos a hacer el video aquí con Rafa y con Yair, que es el que me lo va a escribir. Ahí estamos. Oiga, pero qué bacano que precisamente el nombre de la gente que lo ama y que lo quiere se refleje en este trabajo musical, ¿no? ¿Sabes por qué lo hice? Estando en Perú, confinado allá, ese tiempo, ellos al llamarme así, que ellos son la realeza, en la realeza siempre hay un rey, y dice, le digo yo a Dios, Señor, en esa oración le digo yo, Señor, yo quiero hacer una canción que se titule La Realeza, para todos los seguidores y para todos. Parece mentira, Yair, pero no pasaron 5 minutos. No alcancé a entrar al baño que iba a ducharme en ese momento para contarle las cosas como son. Y no alcanzo a entrar cuando comienza la canción a fluir. Comienza el coro a fluir. Después del coro comencé a hacer el principio. Pero sin mentira, esa canción fue hecha en menos de media hora. Súper espectacular. Yo pedísela al Señor y me la manda en ese momento. ¿Estaba en dónde? En Perú. En Perú estaba en ese momento. Les recuerdo que pues por lo de la pandemia nos quedamos allá confinados en ese tiempo, pues, fueron 4 meses y 7 días, y nos tocó quedarnos allá con todos los muchachos del grupo y todo. Sí, por ahí vi que estábamos, digamos, solicitando ayuda para devolverse, porque de verdad que fue muy duro quedarse precisamente en ese momento en un país ajeno. Este, eso, como decimos nosotros, igual de pronto mantener el grupo en ese momento, estadía, todo, porque de todas maneras diario tenemos que comernos y estamos ahí siempre conscientes, pero lo importante es que mis muchachos fueron un apoyo para mí, de verdad que sí, son, lo llevo en el corazón, y también yo fui un apoyo para ellos, porque son unos buenos muchachos y excelentes muchachos, los muchachos del grupo. ¿Y les sirvió, digamos, ese tiempo para la inspiración? Gracias a Dios. Mira que yo pienso que la suerte no existe, yo pienso que existe el propósito, algo pasa, existen las bendiciones. Suerte no existe. Yo, para mí, las bendiciones son excelentes. Cuando nos pedimos y le arrodillamos a Dios en privado, Él nos recompensa en público. Y es bíblico. Así es, mi hermanito. Usted es un ejemplo de eso. Bueno, escuchábamos también, antes de comenzar la entrevista, de que Deiner Bayona tiene la posibilidad de trabajar no solamente con un acordeonista, sino con varios. Perfecto. En el disco viene tocando el gran Julián Roja, que es un excelente acordeonero. Marcos Bedoya, viene tocando Carlos Díaz, muchacho de Riohacha, un buen muchacho también. Ramón Lemus, otro muchacho excelente que han aportado su granito de arena aquí en el disco. ¿Y cómo es trabajar con el rey vallenato Julián? Hombre, Julián es una excelente persona. Ahí precisamente donde está Rapa, en ese, ahí fue donde Julián hizo varias de las acordeones, dos o tres canciones que me hizo del disco. Y Julián es un excelente, excelente productor, es un excelente acordeonista, es una excelente persona. De verdad que lo llevo en el corazón, Julián es una gran persona. ¿Y la realeza es tocada por Julián o por otro acordeonista? Bueno, se me escapa de que la realeza es tocada por Harold Santana, un excelente acordeonero. Harold, si está viendo en este momento, Harold, enviarle también un abrazo, que Dios me lo bendiga, gracias por ese granito de arena, por ese aporte, un abrazo. Que bueno, así que pendientes, porque Deiner Bayona se viene, pero con toda. Durante la pandemia, el caballero estuvo trabajando firme para brindarles a todos ustedes esta sorpresa que nos tiene a todos, digamos, a la expectativa. Hombre, sí, para brindarles ese cariño, ese amor, todo lo que aprendimos, todo lo que se vivió con el Binomio de Oro, porque también enviarle muchas bendiciones al maestro Israel Romero, que es un excelente ser humano, es un excelente maestro, es un pionero, es un, ¿cómo te digo?, de los que primero que llevó la música internacionalmente, exitoso, el Pollo Irra como gran persona, espiritual y todo. El Pollo es una gran persona, de verdad que sí. Mejor dicho, la aprendió mucho.
Sí, en sí sí, porque era como que de los que andaba más con él y de los que hasta para comprarse un turrón era atrás. Sobrino, vamos. Esa es otra. Que no me habla normal, sino él me, a mí me llama de sobrino y yo de tío. Porque siempre hubo un cariño ahí especial con el pollo. Igual al salirme, cuando me salí el binomio en el 2017, le dolió que hubo un tiempo que me comentaron los muchachos que se quedó un poquito así como medio tristón. Pero bueno, siempre me estuvo ahí y siempre me brindó apoyo y me dijo que lo que necesitara, que estuviera ahí igualmente. Le dije yo que cualquier cosa que vaya a necesitar, de pronto no sea mucho, tío, le dije yo, pero cualquier cosita me avisa. Claro, y es que Israel pues ya debe estar acostumbrado, digamos, a formar, ayudar y después dejarlos volar. Sí, 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 de verdad que sí. Aunque él mismo fue el que me dijo una vez, tío, yo quiero hacer, me dijo, sobrino, usted está graduado. Usted puede hacer, usted sabe cómo es la cosa. Ah, bueno, no, tío, gracias. Oiga, Deiner, hablando del, del álbum musical, ¿hay algún otro tema que quisiera interpretar ahorita que pudiéramos escuchar nosotros a través de CNS Noticias? Ah, bueno, podemos, vamos a anunciar el del argentino, que dice, espera, dame un minuto, de tu tiempo no armes las maletas, tan solo déjame decir estas palabras. Es cierto que te irás y no pretendo detenerte. Sé que te irás con él. Esta es mi suerte. Wow. Oiga, miren. Oiga, de verdad, invitadazo musical hoy en CNS Noticias. Deiner, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos durante el clip. Y bueno, le deseamos muchos éxitos. Nos vamos a seguir viendo, obviamente. Ustedes van a estar pendientes de todo lo que sucede con Deiner Bayona a través de, del noticiero de CNS Noticias. Y bueno, gracias, Deiner. A toda la gente de CNS Noticias, aquí en el clip con Yair, mandarle muchos abrazos, muchas bendiciones. Espero que estén súper bien y que pronto vamos a escuchar el álbum La Realeza.